Buenas noches a todos los católicos informados que nos acompañan una vez más en Un Café con tres de fe. Vamos a recibir este programa con un fuerte aplauso. Y en lo que más de ustedes se van sintonizando, se van conectando a este programa que vamos a tener un tema muy importante y muy enriquecedor para nuestra fe, como precisamente somos católicos informados. Me voy presentando, mi nombre es Astrid Cabrera y esta noche voy a estar con ustedes, pero no me encuentro sola, estoy con mi colega y amiga Alejandra Villegas. Alejandra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Astrid, muy buenas noches a todos ustedes católicos informados. Sean bienvenidos a Un Café con tres de fe y espero que así como nosotras también... Bien, ustedes ya tengan a la mano también su cafecito y estén preparados para degustar la temática que el día de hoy tenemos para todos ustedes. Bueno, antes quiero recordarles cuáles son nuestras redes sociales y les recordamos que estamos en Twitter como arroba como catol-in. En instagram también podrán encontrarnos como arroba bajo noticias en Facebook estamos como Catolin, Católico Informado y nuestro portal oficial es www.catolin.com, del cual ustedes podrán encontrar muchísimas notas, así como plumas de fe. Como diferentes artículos también que continuamente estamos subiendo para mantenerlos informados y para desde luego también pues tener un poco más de espiritualidad y formación en nosotros mismos. Asimismo, bueno, como ustedes ya pudieron ver en redes sociales el menú, hoy queremos comentarles que el día de, en esta noche vamos a hablar acerca del decreto unitatis redintegratio del concilio Vaticano II, así que abordaremos el tema del ecumenismo y la práctica. Misma de este y bueno, antes de empezar esta temática, les quiero recordar también que todos los jueves estamos transmitiendo la hora santa y la misa. En la rectoría de Nuestra Señora del Carmen, para que si ustedes todavía no pueden hacerlo presencialmente, se conecten, porque es muy importante que nosotros sigamos manteniendo nuestra vida espiritual, que no nos enfriemos, porque si no estamos con Jesús, entonces realmente no podemos decirnos católicos, porque realmente a quien realmente queremos amar, queremos conocerlo y queremos estar cerca de él. Así que los invitamos para que los sintonicen a partir de las cinco y media de la tarde. Y también de esta manera los invitamos para que durante esta noche interactúen con la fe que informa. ¿De qué manera? A través de nuestras encuestas. Y las preguntas en redes sociales son dos y son las siguientes. ¿Qué, ¿Sabías qué es el ecumenismo? Y la segunda consiste en qué actitud deben tener los católicos para que se pueda realizar el ecumenismo. Así que te invitamos para que interactúes con nosotros. Y bueno, ya sin más por el momento vamos ya a iniciar con este primer segmento que lleva por nombre ¿Qué es el ecumenismo? y está a cargo de las conductoras, así que les pido por favor desde casa que nos brinden un fuerte aplauso. ¡Uh! Bueno, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que tiene y que ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo nuestro Señor y aun aunque existen muchísimas comunidades y comuniones cristianas que se, pre se presentan ante los hombres como una herencia de Jesucristo, al final... Todas se dicen confesar discípulos del Señor, pero la diferencia es que sienten de modo distinto y que piensan y siguen también caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Y ante esta división que presentan los cristianos separados abiertamente, repugna desde luego también la voluntad de Cristo nuestro Señor. Y también es una piedra de escándalo ante el mundo pero también es un obstáculo para la evangelización en el mundo. Con todo esto y a pesar de todo esto, el Señor de los tiempos que sabia y pacientemente prosigue su voluntad de gracia para con todos nosotros los pecadores en nuestros días, ha empezado a infundir también con mayor abundancia a los cristianos separados entre sí la compu compunción de espíritu y también el anhelo de unión. Y desde luego esta gracia pues ha llegado a muchísimos cristianos que se encuentran alrededor del mundo, a muchísimas almas e incluso también a los hermanos separados. Pero no es por la gracia infundida del Espíritu Santo que esto mismo ha llegado hasta ellos y desde luego lo que ha propiciado en ellos mismos a crear un movimiento para restaurar y reafirmar esa unidad de todos los cristianos. Y en este movimiento que nos menciona Ale, este movimiento ecuménico, van a participar los ortodoxos, lefebristas, las iglesias históricas y, por supuesto, la iglesia católica. Es decir, todos aquellos que invocan a Dios Trino y que confiesan a Jesucristo como único Salvador. Y es precisamente por ello que el ecumenismo exhorta y, y propone este deseo de restablecer la unidad que Jesucristo nos pide, restablecer eso que Jesús quiere que nos nosotros vivamos. El ecumenismo quiere proponer a los católicos los medios, las formas, los caminos por los que podamos responder a esta divina vocación, a esta gracia, que solamente es por el Espíritu Santo que se va a poder adquirir. Y actualmente, precisamente por inspiración del Espíritu Santo, se han hecho muchos intentos con la, con la oración, con la palabra, con la acción, para poder llegar a aquella plenitud de unidad que Jesucristo propone. Y este sacrosanto concilio precisamente exhorta eso. Exhorta a todos los fieles católicos a que reconociendo los signos de los tiempos podamos cooperar diligentemente en esta empresa ecuménica. Y a todo esto, ¿qué es lo que entendemos por movimiento ecuménico? Bien, por movimiento ecuménico entendemos al conjunto de actividades y de empresas que conforman a las distintas necesidades que tiene la Iglesia. Y desde luego también conforme a las circunstancias de los tiempos, suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Por tanto, el movimiento ecuménico no consiste en que nosotros dejemos de creer en que es Jesús mismo quien está presente vivo y real en la Eucaristía solamente porque los bautistas o el metodista pues dice que allí no se encuentra Jesús presente en, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y por el contrario, mucho menos consiste pues en dejar de adorar este sagrado sacramento, sino más bien en seguirlo haciendo con la finalidad de que sabemos que es Jesús mismo quien está allí y no cayendo quizás en el, en el miedo o en el temor al ser llamados idólatras por muchos otros cristianos separados. Y también desde luego no consiste en dejar de venerar a las imágenes religiosas que mucho nos ayudan a nosotros para tener una representación de los santos de nuestra iglesia. Por tanto, el ecumenismo lo que quiere suscitar y lo que intenta lograr es la unidad de los cristianos y para ello este mismo movimiento dice que emplea una forma para poder intentar y poder lograr llegar a, es, a esta unidad y lo hace a través del diálogo ecuménico ¿Y qué es este diálogo ecuménico? Bueno, este va a consistir en primer lugar en eliminar todos aquellos juicios, palabras o actos que eh, hacia los hermanos separados, hacia los hermanos protestantes, que vayan en, eh, en contra, que, que vayan en contra de la justicia, que vayan en contra de la verdad. Porque aquí lo que nosotros, como ya bien lo dice Ale, no se trata de que juzguemos, de critiquemos, sino de restablecer esa unidad que Cristo nos propone. En, y si nosotros pues llegamos con esa actitud de, de juicio, de crítica, pues entonces va a ser más difícil que este diálogo se vaya entablando. En segundo lugar, tenemos que este diálogo debe ser bajo un tinte religioso, porque... Eh, en él cada uno de cada uno de estas diferentes iglesias va a ir diciendo eh, cada una de las profundidades de fe que ellos profesan va a ir presentando claramente los caracteres de la misma y por medio de este diálogo pues todos vamos a van a adquirir un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y, y de la vida de cada comunión. Y finalmente, en este diálogo también, eh, pues las diversas eh, iglesias van a conseguir una más amplia colaboración en todas esas obligaciones exigidas por el cristianismo, en orden del bien común y, en cuanto es posible, participar de una oración unánime. Y todos finalmente, pues examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo, que tanto se están apegando a lo que Jesús nos está pidiendo, a lo que Jesús ha establecido, y como es debido, pues van a emprender animosos y con mucha fe y con mucho esfuerzo esta renovación y esta reforma para vivir auténticamente como Jesús lo pide. Y todo esto se va a ir realizando de forma prudente por parte de pues de los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia, pues obviamente, de los pastores, de los sacerdotes, bajo la vigilancia del Espíritu Santo, para que vayamos conduciendo todo esto por, por la verdad, por la equidad, por la concordia, por la colaboración, por el amor fraterno y sobre todo por la unión, que es el último fin. Para que poco a poco, por esta vía, pues se vayan superando todos esos obstáculos que no permiten que se lleve a cabo esa unidad perfecta que Jesucristo quiere. Y así, una vez superando estos obstáculos, pues podamos vivir esa unión en la, comuni en la comunión eh, que Jesucristo quiere, en esa única celebración eucarística, en orden de la unidad de la una y única iglesia que Cristo ha fundado, que sabemos que es la iglesia católica, que ha persistido desde hace mucho tiempo y lo hará hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, hay que aclarar que como católicos, si bien es cierto que tenemos y debemos de tener la intención de tratar de llevar a los hermanos separados a, a, a que conozcan la verdad y a que la reconozcan también, para que en este, en este de esta manera nosotros todos en conjunto seamos un solo cuerpo en la diversidad de sus miembros. También nosotros, por el contrario, no debemos de, de pensar que por el solo hecho de ser católicos somos mejores somos muy buenos o incluso somos ya santos. Y también no debemos de actuar de manera arrogante creyendo que nosotros tenemos bajo nuestro poder la plena y absoluta verdad, sino por el contrario debemos ser sensatos y también debemos de conocer y de saber que ciertamente la Iglesia Católica no es tampoco dueña de la verdad, pero sí tiene y sí Sí, es dirigida por quien es y dijo que es la verdad misma, que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, para que todo esto se lleve a cabo, nosotros también debemos de poner manos a la obra. Debemos de ser sin duda solícitos de los hermanos separados en la acción ecuménica. Cómo lo vamos a hacer? Bueno, orando con ellos, orando por ellos, eh, hablándoles de lo que es la Iglesia Católica, de todo lo que enmarca, de todo lo que Jesús también ha fundado a través de ella, dándoles también los primeros pasos nosotros hacia ellos, es decir, nosotros irlos a buscar para hablarles de esa verdad que ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo, que no solamente es la verdad, sino que también es el camino y es la vida. Y asimismo nosotros debemos de tener una actitud sincera y una actitud diligente, desde luego también una actitud dispuesta a ser renovada y desde luego con una actitud obediente, una actitud que nos ayude a dejarnos corregir por la misma familia católica para que así de esta manera nuestra vida dé fiel y claro testimonio de lo que es la doctrina y las normas dadas por Cristo a través de sus apóstoles. A veces en muchas ocasiones la Iglesia Católica, aunque posee toda la verdad revelada por Dios mismo, muchos de sus miembros y tienen también y son dotados de todos los medios de gracia a través también de los sacramentos. En muchos de sus miembros no dan testimonio de lo que es realmente la verdad, de lo que es la doctrina in instituida por nuestro Señor Jesucristo y se pierden en el camino. Y esto da pauta para que aquellos hermanos cristianos separados. Pues crean que realmente aquí nos encuentra la verdad porque con el testimonio pues no estamos siendo coherentes. Sin embargo, a la luz de todo este criterio, nosotros estamos invitados a ser coherentes, a practicar la doctrina de Cristo, de la Iglesia a ser coherentes también con lo que dice la tradición, con lo que se nos ha instituido en las reglas también de la misma Santa Iglesia Católica, y de esta manera invitar y traer a los hermanos separados a, a la Iglesia Católica que es la verdad misma. Por tanto, por todo esto que dice Ale, nosotros como católicos realmente debemos esforzarnos por tender a esa perfección cristiana, porque si realmente nosotros creemos y amamos a Jesucristo, entonces debemos... Tratar en lo que más podamos de esforzarnos y vivir como Él lo quiere, porque si no, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a invitar a los demás hermanos a vivir la verdad, a, a estar precisamente bajo la dirección del Espíritu Santo de lo que Cristo ha establecido si nosotros no lo estamos viviendo? Por eso, nosotros como católicos tenemos esa principal y primer tarea de tender a esa perfección que Él nos pide, de ser santos como Él es santo. Y además también es necesario que nosotros como católicos reconozcamos todas aquellas riquezas, todas aquellas virtudes, bendiciones y tesoros que Cristo ha depositado en los corazones de los hermanos separados, porque ellos también se han esforzado en, en dar testimonio de Cristo y esto pues también nos puede ayudar a nosotros en nuestra edificación, en nuestra salvación. Y por eso también nosotros debemos reconocer que Cristo ha actuado en ellos, porque no hay que olvidar que, que todo lo que Cristo obra es digno digno de ser admirado, digno de ser alabado. Y por eso también el Espíritu Santo, que, que poco a poco también va entrando en algunos corazones de los hermanos separados, pues puede conducir al bien de nuestra edificación. Y, y también recordando el Evangelio, eh, en el Evangelio de San Marcos, cuando... Los discípulos le dicen a Jesús que habían encontrado a alguien que estaba expulsando demonios en su nombre. Jesús les dice, aquel que no está contra vosotros está con vosotros. Entonces, pues todo esto siempre debe hacer que se alcance más perfectamente el misterio mismo de Cristo y de la iglesia. Sin embargo, las divisiones también que se han suscitado entre los mismos cristianos, pues han también impedido que la Iglesia lleve a efecto su propia plenitud de catolicidad en todos aquellos hijos que, estando incorporados por medio del bautismo a esta, pues se encuentran en una comunión completamente separada y ajena a las enseñanzas de la Iglesia católica. Y aquí también vale la pena que recordemos las palabras que Cristo nuestro Señor dijo en aras de la cruz, cuando se estaba ofreciendo como una ofrenda inmaculada por nosotros pecadores y cuando también este, se dedicó a orar por nosotros creyentes al Padre. En estos momentos recordemos que Él dijo lo siguiente, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti para que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Esto es lo que Jesús... Anhela lo que Jesús quiere y desea desde el principio y lo va a seguir queriendo hasta el final de, la, de los siglos, hasta el final de los tiempos. Y al mismo tiempo, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo dejó instituido el sacramento de la Eucaristía, aquel sacramento en el cual nosotros, por medio del cual nosotros nos incorporamos también a Él y desde luego participamos de esa unidad de la Iglesia Católica. Por si fuera poco, al mismo tiempo les impuso a sus discípulos el amor este, mutuo, el amor, el mandamiento nuevo que consiste en amarnos unos a otros. Y allí también, pues obviamente Él les dijo a sus discípulos que no estarían solos, sino que más bien se les de, él, él les dejaría el Espíritu Paráclito, aquel Espíritu que los consolaría y que estaría con ellos hasta el final, que estaría eternamente a su lado como el Señor y vivificador. Una vez que el Señor fue exaltado también en esa cruz, que fue glorificado también en ese momento, pues Él derramó su Espíritu Santo no solamente en sus apóstoles y en los que estaban allí, sino en todos y cada uno de nosotros también así lo quiso. Y en, por medio de esto llamó y congregó también a la unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y tal como también podemos recordar ahora las palabras del apóstol Pablo cuando dice lo siguiente, un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una esperanza, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y es por medio del Espíritu Santo que habita en todos los que creemos en Cristo que se va a efectuar esta admirable unión eh, de los fieles y que nos va a congregar íntimamente en Cristo, eh, porque Jesús para el establecimiento de su Santa Iglesia, como ya también lo hemos mencionado en otras ocasiones, la confió a, al Colegio de los Doce, a los Doce Apóstoles, y, y las la confió para para que ellos enseñaran, para que ellos la rigieran, para que ellos santificaran, para que esta iglesia sea santa. Y de entre ellos se destacó San Pedro, porque es precisamente después de esa profesión que, que hace San Pedro, es que Cristo le confía las llaves del reino. Y después de esa manifestación de amor que también hace este apóstol a Jesucristo, es que le confía a sus ovejas para que las apaciente y para que trabaje en esa perfecta unidad. Y es a partir de esto que se constituye la iglesia como único rebaño de Dios ante todos los pueblos, que va a comunicar el Evangelio de la Paz y que va a ser peregrina en esta tierra con la esperanza de algún día poder alcanzar esa patria celestial. Y es precisamente Cristo que el modelo supremo y el principio de este misterio de unidad de un solo Dios en la Trinidad de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta una y única iglesia de Dios, eh, desde los primeros tiempos han suscitado diferentes discrepancias que el mismo apóstol eh, acusó y condenó con severidad. Y también en estos tiempos de actualidad se han seguido suscitando diferentes momentos que han generado estas divisiones entre los cristianos y que, desde luego, han propiciado la apertura de algunas otras comunidades, como bien anteriormente ya lo compartía Astrid. Y estas discrepancias efectivamente se han dado debido a la doctrina, a la disciplina, a lo relativo de la misma estructura de la Iglesia Católica y desde luego se han interpuesto en la plena comunión de, de la Iglesia Católica. Y han sido pues obstáculos que en muchas ocasiones también el movimiento ecuménico ha enfrentado, obstáculos severos, grandes pero que con la gracia del Espíritu Santo derramado ha podido sacar adelante y ha podido superar. Sin embargo, también nosotros como católicos debemos de tener algo bien claro: que los hermanos separados, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados también a Cristo y por tanto reciben el nombre también de cristianos, con todo derecho y justamente también son reconocidos como tales por el, por el Señor y y en esta unidad de la Iglesia Católica. Eh, entre también el, el, entre muchos conjuntos de elementos y de bienes que podemos encontrar alrededor de la Santa Iglesia Católica que han sido este, que se, con los que se ha visto favorecidos para poder edificar y para poder seguir viviendo a lo largo de todos los siglos pues encontramos diferentes elementos visibles uno de ellos es la palabra de Dios escrita la vida de gracia y desde luego también las virtudes teologales como lo son la fe, la esperanza y la caridad. Y algunos dones interiores también que el mismo Espíritu Santo ha suscitado en la iglesia misma. Y todo esto no debemos olvidarlo que viene de Cristo y viene por su gracia porque Él es el único quien tiene derecho a la iglesia católica y quien es el fundador de tal misma y ante esto que ale nos está comentando también es importante que subrayemos que los hermanos separados también practican actos de culto de la religión pues cristiana los cuales también pueden sin duda alguna ir eh, haciendo en ellos una vida de gracia y que hay que confesar que también son aptos eh, para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación porque las iglesias y, y los hermanos separados pues no están desprovistos tampoco de este sentido y, y del valor del misterio de la salvación. Sin embargo, ellos no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y que vivificó en un cuerpo y en una vida nueva. Y que pues se manifiesta en la Sagrada Escritura, que se manifiesta en la tradición de la iglesia. Porque es precisamente solamente en la iglesia católica donde nosotros podemos alcanzar esa plenitud de los medios salvíficos. ¿Por qué? Porque creemos que Jesucristo entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico que ya les mencionaba hace un momento. Esos doce apóstoles, y que de ellos preside Pedro para poder constituir un solo cuerpo en la diversidad de sus miembros aquí en la tierra, al que a ese cuerpo debemos irnos incorporando totalmente todos los que de alguna manera pertenecemos ya al pueblo de Dios. Y que este pueblo, durante su peregrinación aquí en la tierra, por la gracia de Dios y por ir viviendo en esa imitación de Cristo, algún día pueda alcanzar esa plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. Finalmente, debemos tener en cuenta lo siguiente que nuestra acción ecuménica tiene que ser plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad recibida de los apóstoles, a la doctrina, a los padres y conforme también a la fe, que desde luego siempre ha profesado la Iglesia Católica y a la cual nosotros estamos invitados también como miembros de esta Iglesia a profesar. Estamos también invitados a continuar con la oración por los hermanos separados, para que aquel deseo ferviente que tiene el Sacrosanto Concilio Vaticano II, que es propiciar la unidad de todos los cristianos, sea realmente algo que podamos ver entre nosotros y tenga unos caminos limpios, caminos sin obstáculos, para que esto pueda llegar realmente a la unidad. No olvidemos que la esperanza no quedará fallida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Así que la tarea final es orar por esta unidad de los cristianos para que todos demos el testimonio fiel de Cristo nuestro Señor. Y recordando siempre las palabras de Jesús que ya hace un momento nos las compartía Ale, que hacía en la oración en el Evangelio de San Juan cuando le decía al Padre, que el pueblo y yo seamos uno como tú y yo, Padre, somos uno. Que eso se nos quede grabado siempre en nuestra mente, pero sobre todo en el corazón. Y terminamos esta temática con un fuerte aplauso. Y bueno, ahora es preciso que pasemos a la siguiente sección que es una carga de fe a cargo de Gabriela Villegas en la cual se nos va a ir complementando esto que acabamos de escuchar. Así que los invitamos a que pongan mucha atención y ahorita nos vamos a enlazar con Gabriela Villegas. En una audiencia general de 1995, San Juan Pablo II mencionó que el ecumenismo es algo que los fieles católicos deben de tener siempre en cuenta y a su vez que los cristianos también lo deben de tener. Bienvenido a esta carga de fe católica, donde conoceremos más detalles del ecumenismo a la luz de San Juan Pablo II, quien nos ha dejado algunas recomendaciones para que las podamos llevar a la práctica. Y lo primero que este santo nos dice, que una vez que nosotros nos demos cuenta de la diferencia que hay entre la unidad que quiere Cristo y la unidad que se está llevando a la práctica, lo que debemos hacer es elevar nuestra mirada al cielo. ¿Para qué? Para que una vez que elevemos nuestra mirada al cielo, podamos suplicar el auxilio a nuestro Señor Jesús y nos pueda venir esa unidad. Este punto va ligado con la oración. No lo debemos de olvidar. Por otro lado, nos menciona que debemos de tener un compromiso con la unidad. Y este punto es sumamente importante, ya que destaca que debemos de evitar los juicios, evitar malas acciones, palabras incluso que puedan dañar a nuestros hermanos separados y que los puedan ofender para evitar esta diferencia y fomentar la unidad aunado a todo lo que te acabo de contar quiero decirte que San Juan Pablo II también mencionaba que para que se pudiera llevar a cabo un ecumenismo fecundo y activo, lo que teníamos que realizar era tener en cuenta tres características, la primera de ellas está relacionado con la caridad en donde debemos de simpatizar y también colaborar la segunda es mantenernos fieles a la iglesia católica para que con esta fidelidad y aún así observando luces y sombras de esta debemos de permanecer fieles. Y la tercera característica a tomar en cuenta es mantener el discernimiento de espíritu. Con ello podemos notar lo que es bueno y lo que realmente vale la pena dar un elogio. Por otro lado, quiero contarte que este santo también nos recomendaba que no debemos de pensar que el ecumenismo se ve desde una perspectiva utópica, es decir, que esto sea imposible de llevar a la práctica. Para ello nos invita a realizarlo día tras día, año tras año, incluso siglo tras siglo, hasta el final de los tiempos. Y antes de retirarme, quiero decirte que este santo también nos menciona que el ecumenismo no lo debemos de dejar a un lado, debemos de mantener siempre esta unidad de nuestra iglesia. Además, nos dice que debemos de mantener esta libertad, esta confrontación, el diálogo también con aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor. Gracias por tu atención, que Dios te bendiga. Agradecemos la participación de esta carga de fe a Gabriela Villegas con un fuerte aplauso. Ojalá nosotros, como católicos, el día de hoy despierte con esta temática nuestro interés acerca de este movimiento ecuménico y oremos por todos estos hermanos separados para propiciar también la unidad que Cristo mismo ha querido con todos nosotros. Eh, les recordamos también, católicos informados, que pueden dejarnos a través de los comentarios cuáles son sus peticiones para la sección de Orando y Confiando, que degustaremos más adelante. Asimismo, queremos mandar salud. Saludos a Sandra Luz, a María Salazar Mora, a María Antonieta Gallardo y a Ansiur. Saludamos también a Rolando Tobit que nos dice, excelente, que este diálogo haga volver a nuestros hermanos separados a la iglesia fundada por Cristo y nosotros como católicos no disminuyamos nuestra fe. Asimismo, Sandra Luz López Loya nos dice, gracias Ale y Astrid. Y Margot Hernández nos comentó, excelente carga de fe, Gaby Villegas. Eh, también les recordamos, católicos informados, que tenemos nuestros productos oficiales de la fe que informa. Tenemos el café en diferentes gramajes, así como las revistas de Catholic en su primera, segunda y tercer número. Las tazas con diferentes diseños católicos con imágenes. Y también tenemos los bultos de diferentes santos. Recordarte que a la en la compra de cada uno de estos productos oficiales, pues nos ayudas a nosotros para continuar con este apostolado, pero también invitamos y recordarte a que ores siempre por este proyecto para que Dios lo siga viendo con buenos ojos. Y bien, vamos a dar paso ya a la segunda temática que está a cargo de Marisol Flores y ha sido titulada La práctica del ecumenismo. Así que recibimos a, en Catolín a Marisol con un fuerte aplauso. Uh, uh. Buenas noches. May, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias también por su invitación. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, ya anteriormente les compartimos a los católicos informados qué es el ecumenismo, en qué consiste todo este movimiento, pero tú nos vas a hablar en profundidad de algunas prácticas de este. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, como decía también Gaby en su carga de fe, San Juan Pablo II hizo mucho hincapié en el ecumenismo. Fue un gran precursor para que se realizara en toda la iglesia y él nos decía que no es nada más una situación optativa que nosotros tenemos como católicos sino en realidad es una exigencia es una exigencia en la cual nosotros también estamos llamados eh, como laicos aunque no, no seamos sacerdotes sino también involucrarnos en el ecumenismo y sobre todo pues llevarlo como parte de nuestra comunidad como parte de nuestra misma vocación cristiana de esta forma también nosotros vemos que nos, nuestros hermanos separados, aún así, también comparten ciertas características del cristianismo y de esta forma nosotros sabemos que ellos al ser bautizados por el agua y en el nombre del Padre, del, del Hijo y del Espíritu Santo, también comparten algunas características de nuestra fe cosa que no es únicamente una casualidad, sino que ellos también desde sus raíces tienen algunas partes de, de Jesucristo y que también son eh, inspiraciones del Espíritu Santo que eh, él mismo ha dado en sus dones. Entonces no podemos rechazarlas rotundamente, sino también hay que escucharlos y de esta forma conocer cuáles también son sus posturas que nos compartes pues definitivamente es importante no porque cuando nosotros como católicos también pues tratamos de comprender qué es qué es la pues ahora sí eh, lo, la postura como bien lo marcas no lo que piensan aquellos hermanos separados y aprendemos como católicos también a llegar a ese diálogo es así entonces como se puede suscitar desde luego esa unidad entre todos. Así es. Y bueno, no se trata de que nosotros adoptemos lo que ellos nos están diciendo, sino compartirles lo que es la verdadera fe, ya que nosotros, como bien decían ustedes en el inicio, no tenemos la verdad absoluta, pero sí está en la Iglesia Católica el depósito de la fe. Por lo cual nosotros tenemos ya la, la, la raíz de nuestra doctrina y la cual nosotros, si la conocemos a profundidad, si de verdad nos formamos en ella, podremos tener con mayor rectitud una digamos que llevarlo a, a los demás hermanos que a lo mejor no lo comparten en, en, por completo, pero que sí están de alguna forma unidos también a la fe. Como bien también lo dices ahorita, pues no se trata de adoptar lo que ellos quieren, ¿no? lo, que, lo, lo que ellos piensan o ¿no? en lo que ellos creen, sino más bien de ser coherentes nosotros mismos con nuestra misma fe y como hace un momento también se explicaba, pues no dejar a un lado los sacramentos, no, no dejar de creer que es eh, al menos Cristo mismo quien está allí en la Eucaristía presente. Así es, Ale. Y es que en realidad los hermanos separados comparten algunas características, pero no, no están en una completa comunión como lo hacemos nosotros en nuestra fe católica con Jesucristo, precisamente en esta cuestión de los sacramentos. De igual manera, eh, es tarea del obispo. Como algo, algo eh, que realmente es importante en su misión, que no es algo optativo, sino que es, es parte fundamental de su misión promover el ecumenismo en sus diócesis. Por lo tanto, también él requiere del apoyo de alguna comisión que es conformada por personas expertas para poder Llevar a cabo ese ecumenismo dentro de lo que es la diócesis. No lo tiene que hacer él solito, ¿verdad?, en una conferencia, sino que hay personas que pueden involucrarse, incluso nosotros mismos hacerlo desde nuestra formación. No lo vamos a hacer sin formación porque claramente el que no conoce su fe es seguro protestante. Y lo decimos también con mucho respeto porque es algo que también el ecumenismo nos está diciendo, que hay que tratar con respeto a nuestros hermanos. No es que nosotros vayamos y juzguemos sus, su, su forma de, de realizar las cosas o cómo ellos ven la doctrina, sino tener ese respeto para poder entablar un diálogo en el que de verdad podamos compartirles lo que es la doctrina de la fe católica. Por ello, pues también es importante, no, que conozcamos tanto las sagradas escrituras, porque como bien decía, pues también San Jerónimo, quien desconoce las sagradas escrituras no conoce a Cristo. Y si esto nos llega a pasar y no conocemos de nuestra doctrina, no conocemos de las enseñanzas de la Iglesia, pues qué vamos a compartir en ese diálogo, qué es lo que vamos a hablarles en la verdad a estos mismos hermanos separados. Precisamente, eh, las sagradas escrituras es un tesoro que nosotros podemos eh, ocupar de alguna forma, por así decirlo, para poder también encaminar a nuestros hermanos a regresar. No quiere decir que nosotros vayamos a darles como tal nada más una clase de qué hay en las Sagradas Escrituras, sino compartir con ellos por, por medio de una lección divina, algún momento de oración, algún momento en el que podamos también compartir lo que nosotros conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Y creo que algo también clave y fundamental era lo que pues ya platicábamos, ¿no? El testimonio, o sea, el llevarlo a la práctica, el demostrarlo, el vivirlo, porque creo que allí también ellos pues conocerán un poco más acerca de nuestra fe y no solamente se quedarán pues con todo lo, lo doctrinal y arriba, ¿no? Sino que ya lo bajamos a lo que es lo, la práctica en sí. Así es, y para poder llevar este diálogo es muy importante que nosotros lo hagamos en el amor a la verdad el amor en la, también en la caridad y en la humildad. Esto nos lo dice muy claramente en Unitatis Redintegratio, porque nosotros al hacerlo en el amor a la verdad no vamos a perder de vista la verdad en la doctrina, vamos a hacerlo con mayor profundidad y rectitud y así podremos compartirlo con los demás hermanos. De igual manera, con la caridad, no ir con una actitud prepotente a quererles cambiar la idea en un instante, sino poderles decir las cosas con el justo equilibrio para poder discutir, y digo discutir en esta forma, poder platicarlo en la parte doctrinal, en la parte teológica. Y también con humildad, porque nosotros podemos reconocer que en los hermanos separados también ha habido dones que el Espíritu Santo ha querido darle por los medios de salvación, ya que así Él lo ha querido. Que precisamente también, como lo mencionábamos en el tema pasado, pues es el Espíritu Santo también el que puede ir eh, haciendo en los hermanos separados una vida de gracia y también nosotros identificar eso reconocerles eso y también uh, pues para edificación nuestra no pero siempre con el fin de llegar a la verdad no de que cada uno de su punto de vista y formamos una una nueva religión una nueva verdad no sino que se trata de que cada uno vaya exponiendo las cosas pero siempre desde la raíz de nuestra fe Sí es. Y en ese mismo compartir, de verdad se puede enriquecer tanto que incluso la misma fe católica puede enaltecerse en ese momento. Porque nosotros, incluso en este momento que vamos compartiendo la, la, la parte de la doctrina de la fe, vamos también creciendo y vamos aprendiendo unos de otros con el testimonio y con lo que cada uno ha ido comprendiendo de acuerdo a la enseñanza y la catequesis. De esta manera nosotros podemos llevar el diálogo en la caridad y el diálogo en la verdad. Y esto es muy importante porque de esta forma también nosotros necesitamos recabar cuál es la historia de nuestra familia católica. Ciertamente la, las personas católicas no somos perfectas. También hemos cometido nuestros errores, hemos tenido nuestros baches. Y ante esto no podemos decir que por no tener errores o por tenerlos no podemos entonces compartir nuestra fe. Es totalmente lo contrario. Nosotros reconocemos lo que humanamente nos ha limitado, pero también es importante que tratemos de cambiar y mejorar desde adentro para poder llevar a los demás. Esto es algo que nos, nos, nos recalca mucho eh, Unitati. Uh -huh. Entonces también es importante que nosotros recordemos que en ese amor a la verdad, en ese amor a la caridad, vamos a ir también entablando esas relaciones con los hermanos. Como decía Sastrit, no es que pongamos toda la doctrina sobre la mesa y a ver qué sale con esa mezcla, sino mantenernos siempre firmes en la verdad, en la verdad doctrinal. Y de esta forma también nosotros podemos buscar diferentes medios. Actualmente nosotros encontramos, por ejemplo, en este momento, los medios eh, digitales los cuales pueden ser de mucha utilidad. Sin embargo, nosotros tenemos que ser también muy cuidadosos en la forma en la que nos referimos a nuestros hermanos separados. No podemos presentarnos con un lenguaje que pueda dañar ciertas susceptibilidades, aunque tampoco vamos a evitar decir la verdad cuando se, se requiere ponerlo en, ahora sí, los puntos sobre las IES, como se puede decir coloquialmente. Entonces, si nosotros estamos seguros de una doctrina de fe, podremos también compartirla. Pero es muy importante que utilicemos también esta variedad y esta riqueza que hay en la iglesia para poder llevarla. No centrarnos nada más en un cuaderno y un lápiz o en una conferencia presencial. Ya tenemos muchos métodos más que podemos utilizar. Incluso dentro de las mismas diócesis es posible que se organicen diferentes eventos en donde nosotros compartimos similitudes o podemos realizarlos de manera social. Esto quiere decir que no nos vamos a involucrar únicamente en cuestiones teologales, sino también algo más vivencial que nosotros podemos llevar a cabo para poder ir encaminando también a nuestros hermanos también recuerdo en esto que dices en estas prácticas cuando por ejemplo fueron las, las marchas pro vida uh -huh. también ahí pues íbamos católicos iba pues eh, ciudadanos pues de, de Jalapa en este caso pero también había hermanos eh, separados hermanos protestantes que realmente comparten e -esa, esa parte de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y es precisamente aquí también donde practicamos ese ecumenismo no porque es defender a Cristo también pues en la eh, en el mundo ¿no? No, no solamente en cuestiones teologales, como tú bien lo dices. Así es. Y así como nosotros nos podemos involucrar de, de esta manera social, también es muy importante que nosotros recuperemos la oración porque no, nuestras acciones no van únicamente como un acto bueno que a ver si da buenos resultados no una buena intención so solamente sino que nuestra fe nos dice que la oración es primordial para cada una de nuestras obras de esta manera no podemos dejar a, a un lado a las congregaciones monásticas por ejemplo que tienen también en su raíz parte de las costumbres orientales y que sin embargo hay ciertas diferencias entre la práctica occidental con la oriental. No podemos decir que son totalmente diferentes. Ciertamente nosotros tenemos algunas características de ellos, pero a lo largo del tiempo hubo diferentes segregaciones. Y bueno, nuestra iglesia se fue sectorizando, lamentablemente. Pero ¿cuál es, ¿cuál es nuestro propósito? Hacer que Él vuelva a unirse. Porque eso es lo que Cristo quiso desde un principio, es lo que tanto rogaba al Padre. Que nosotros volvamos a ser uno, uno en Él, una sola cabeza con un solo cuerpo, en la diversidad de sus miembros. De esta manera nosotros también podemos decir que las congregaciones tienen una labor muy importante en la oración. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús como es patrona de las misiones siendo de vida monástica, ¿verdad? Una congregación que dices, bueno, si es una misión hay que salir. Y no siempre se trata únicamente de eso, no es exclusivo. Las, las, la oración es muy importante y también nosotros los laicos la podemos realizar. Nosotros como iglesia durante la misa también pedimos por la, por la unidad y es algo que no debemos de dejar pasar de largo, sino que ojalá fuera también parte de nuestra oración diaria el pedir la unidad para la iglesia de Cristo. De hecho esto que, que dices bueno yo creo que es uno de los objetivos fundamentales del, del ecumenismo no no dejar a un lado la oración porque podemos actuar mucho eh, llegar quizás eh, a formar parte de este diálogo ecuménico pero si dejamos a un lado la oración pues en vano y también recordarles a todos los católicos eh, el Papa pues este llama a todos los católicos nosotros a todos nos llama en un momento especial que es en enero no tengo muy clara ahorita las fechas, la pero ajá, la primera semana de enero, de, ajá, verdad, del 18 al 25, pues convoca a toda la iglesia para poder, este, unirse en oración por todos estos hermanos, este, separados, porque también hay que recordar que la oración, pues, nos une, la oración nos ayuda, porque muchos de ellos también, en su fidelidad, también, pues, han sido perseguidos hasta ahora, ¿no? Y siguen, lo siguen siendo también en su fe. Así es, y es que como bien decías, por ejemplo, hay personas que han sido perseguidas por ser cristianos. Entonces nosotros también podemos compartir esta parte del de ecumenismo de los santos y de los mártires, no únicamente lo que nosotros conocemos aquí en Occidente, sino lo que hemos visto ya con el testimonio de la sangre derramada por Cristo. De esta manera nosotros podemos organizar, por ejemplo, una peregrinación o, por ejemplo, cuando compartimos la vida de algún santo, que nos ayuda también a llamar a los hermanos. ¿Cuántos santos no dieron su vida que se fueron a Oriente, por ejemplo, a evangelizar para poder también llamar a más personas? San Felipe de Jesús, por ejemplo, que dio su vida en Oriente. Y así nosotros a lo mejor en este momento no derramamos nuestra sangre, pero también podemos vivir de alguna forma ese testimonio, compartiéndolo con los demás, haciendo vida el Evangelio y así también llevándolo a los demás y cuántos también los santos que hoy conocemos a través de su testimonio de vida pues este reivindic reivindicaron su camino, no volviendo a lo que es el catolicismo como tal, a la Iglesia fundada. Tenemos también muchísimos testimonios de estos que, que bueno, que no 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 creían quizás en, en la fe en el Señor, este Jesucristo, en el no eran católicos que no lo profesaban, pero que a través de del de Espíritu mismo, de su gracia derramada en ellos, pues pudieron convertirse a lo que hoy es la Iglesia católica. Así es. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos ya también una historia trazada dentro de nuestra doctrina de la fe. Y también a lo largo de todos lo, los años que ha caminado nuestra iglesia, ciertamente, como ya les comentaba, ha habido baches. Para esto también San Pablo VI nos habla de una purificación de la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos decir o soslayar los eventos erróneos que ha habido en la historia de la iglesia porque los ha habido han sido graves y lamentablemente de ahí hubo también la segregación de hermanos pero no, no podemos quedarnos simplemente con un mal recuerdo o con una con una penitencia eterna <laughs> para ver en qué momento todo, a todos se les olvida y ya podemos empezar una iglesia nueva no no se trata de eso él nos habló, nos habló acerca de esta purificación de la memoria porque así nosotros podemos también, en algún momento, por ejemplo, la iglesia, también reconstruir esa parte, aunque no cambiamos los hechos del, del pasado, pero sí podemos darle una relectura a la historia, la forma en la que nosotros vemos ese acontecimiento y también la forma en la que nosotros nos dirigimos a los demás con respecto a esos actos, a esos sucesos que ya son parte de nuestra historia. Entonces también parte del ecumenismo nos lleva a releer nuestra historia y así también nosotros podemos ir encontrando cuáles son los puntos como Iglesia Católica que tenemos que mejorar porque a las circunstancias en las que nos presentamos actualmente o las que vendrán en un futuro, nos van a ir dando la luz del espi a, la, a la luz del Espíritu Santo de qué manera tenemos que ir actuando para poder seguir fomentando esta unidad. No tenemos ya un mecanismo, eh, digamos, ya predilecto en este momento, sino que lo vamos descubriendo con el paso del tiempo y con el apoyo, sobre todo, del Espíritu Santo. Porque es precisamente recordar eso, ¿no? Que, que Jesús no se equivoca, que el Espíritu Santo no se equivoca, sin embargo, pues nosotros somos humanos y muchas veces, pues no nos dejamos guiar por ese Espíritu, ¿no? Y como tú dices, hay baches, hay errores, pero es precisamente también aquí donde nosotros en ese diálogo eh, que podemos también reconocer aquellos errores, ver cómo podemos mejorar, pero siempre recordando que debemos imitar y seguir todo lo que Cristo ha, ha dicho, ha pedido y también esto nos va a poder nos va a permitir que nosotros reconozcamos los dones de Dios, la riqueza de Dios en las demás personas. No podemos ponernos, como les decía en una actitud prepotente, no yo tengo la verdad, sino que a la luz del Espíritu Santo reconocer cuáles son esas partes buenas o partes en común que tenemos con nuestros hermanos. Y bueno, de esta forma nosotros podemos restablecer la unidad en la fe. De esta forma también nosotros vemos que el depósito de la fe está en la Iglesia Católica, pero la riqueza es muy vasta y no nos corresponde a nosotros juzgar como tal a los demás, sino poder también ir viendo en qué puntos podemos apoyarles a partir de nuestras raíces. Esto también que nos compartes, pues es importante, porque así nosotros, pues, podemos, como lo que decíamos hace un momento, no, no podemos creer que porque ya por el hecho de ser católicos somos muy buenos, o somos los mejores, o ya somos santos, sino que también tenemos esas, esas piedritas que vamos cargando con las que vamos tropezando, pero debemos de tener bien en claro esa fidelidad en el Señor, a la cual Estamos llamados a dar con el testimonio y a invitar a estos hermanos para que sean partícipes de esta misma fidelidad. Así es. Y bueno, también algo que es muy importante no olvidar es que cada acción que nosotros realicemos dentro del ecumenismo tiene que estar siempre atendida también por la vigilancia del obispo. No podemos hacerlo nada más como que por nuestras pistolas, sino que nosotros debemos de llevar siempre... Una, una línea ya trazada porque los expertos se han dedicado también en la teología a, a ver de qué manera podemos nosotros llevarlo sin contaminar tampoco en, en, nuestra, en nuestra fe y en nuestra práctica, sino poderlo hacer de la manera más justa, pero también sin perder de vista la verdad, que eso es lo más importante, no perderla de vista. Y bueno, para esto se ha requerido de muchos expertos a lo largo de mucho tiempo, desde el Concilio Vaticano II, realmente ha habido demasiada discusión en esto, ha habido mucho diálogo y bueno, no se trata únicamente pues de un diálogo interreligioso, porque no se trata de eso. Esto nos ayuda así a la relación, a mejorar la relación con las demás personas de otras eh, ideologías. Pero no se trata de eso, sino de que de verdad nosotros podamos unificar a la iglesia porque ya tenemos eh, la verdad que es Jesucristo. Esto que acabas de mencionar, pues es bastante importante que nosotros también como católicos, pues lo podamos comprender y entender, ¿no? El movimiento ecuménico es precisamente eso, propiciar la unidad entre los cristianos, entre, como bien lo has dicho, este, pues otras este, iglesias que por diversas circunstancias doctrinales o diferentes momentos históricos, pues han querido separarse, desapegarse de la iglesia fundada por Cristo nuestro Señor, que es la Iglesia Católica. Y eh, eh, precisamente pues el, el diálogo interreligioso, pues comprende ya a, a otras este, religiones, otras sectas, el protest, protestantismo como tal, etc. ¿no? Entonces hay que tenerlo bien en claro también y es muy importante para nuestra fe. Así es. Y bueno, ya teniendo todo esto claro, nos vamos a abstener de ciertas prácticas desde lo más pequeño para no caer en un falso ecumenismo. Porque puede ser que a lo mejor nosotros, al no entenderlo correctamente, po podamos caer en ciertas prácticas que no son parte de. El creer que todos creemos, valga la redundancia, que todos creemos en la misma forma o, o que el, es el mismo Dios de todos, nos puede llevar a caer en el error. Porque muchas veces es la forma en la que otras personas nos quieren a, a nosotros inmiscuir en su fe, lo cual no es así. Debemos ser realmente formados en nuestra doctrina para poder distinguir cuáles son esas diferencias y no caer en esos errores. Por ejemplo, algo tan sencillo: como a veces, como católicos, no nos damos cuenta qué canciones son realmente católicas y cuáles son de otras, de otras este, sectas. Por ejemplo,. ¿Qué pasa? Que incluso dentro de las mismas celebraciones eucarísticas se llegan a escuchar cantos que no son católicos, cuando en realidad nuestra iglesia tiene una variedad de talentos enormes, una riqueza que nosotros a lo mejor no hemos sabido aprovechar. Y es falta de formación. Y es algo que nosotros también debemos de cambiar como iglesia, como laicos, incluso a veces dentro de la jerarquía tan pequeñas, pero tan con una línea tan delicada, o sea tan delgada, que si no nos damos cuenta, pues caemos en, en estos errores, ¿no? como católicos también. Pero por el contrario, pues estamos invitados por eso a formarnos ahora sí, como aquí nos llamamos católicos informados, ¿no? a formarnos y a informarnos. Así es. Y bueno, sobre todo en la parte espiritual también, ya para ir cerrando realmente el, el ecumenismo espiritual es el alma de toda de toda esta parte de cómo podemos unir a nuestra a nuestra iglesia pero esto no quiere decir que como católicos asistamos a una celebración protestante porque las raíces a lo mejor nos pueden a lo mejor en, en su raíz tienen la fe en, en Cristo pero ya en la práctica llevan a cabo otra serie de acciones que a nosotros nos pueden ir confundiendo. Entonces no tenemos por qué caer en esas seducciones, por decirlo de esa forma, por creer que de esa manera los vamos a llamar. No se trata de nosotros ceder a lo que ellos nos dicen, sino por el contrario ayudarlos a regresar. Porque es precisamente esa salvación de almas de la que tanto también hablamos, ¿no? No solamente nosotros como católicos, sino también en todos aquellos hermanos que son separados, pero que tienen ahí la fe, ¿no? Que hay que escarbarle y que hay que, que jalarlos para que también ellos puedan ser salvados. Porque, como lo dije hace un momento, solamente es en la Iglesia Católica donde podemos adquirir en plenitud todos esos medios salvíficos. Así es, y bueno, ya una vez que nosotros estemos más formados en nuestra propia fe, es como podremos también llevarla a los demás. Con esto cierro. Pues te agradecemos este, mucho, Marisol, por esta participación, por esta forma de enriquecernos al hablarnos de las prácticas del ecumenismo y yo espero que pues a todos nos haya quedado un poco más claro qué es este movimiento ecuménico y en qué consiste y si no también pues en algún momento, ya sea terminando el programa o el día de mañana o cuando puedan, pues volver a leer el decreto Unitatis Redintegratio que pues no, nos proporciona el Concilio Vaticano. Segundo y del cual, pues estamos invitados a ser parte también de este movimiento ecuménico. Muchísimas gracias y la despedimos con un fuerte aplauso. Y bien, es así como ahora damos ya paso a la última sección Orando y Confiando. Y de esta manera recibimos en el estudio de Catolín a Jessica de la Cruz con un fuerte aplauso. Woo! <laughs> Muy buenas noches, católicos informados. Hoy los quiero invitar a disponerse en sus hogares o en el lugar donde se encuentren para poder tener unos momentos, unos minu minutos de oración con nuestro Señor Jesucristo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Señor. Hoy tú nos has llamado para poder encontrarnos contigo para poder abrir, Señor, nuestros oídos a tus palabras, a tu mensaje, a tu enseñanza. Tú, Señor, nos has visto con ojos buenos a cada uno de nosotros, y tú has permitido, Señor, que hoy podamos encontrar tu presencia en nuestras vidas, tu presencia, Señor, en cada una de las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Hoy, Señor mío, tú nos permites poder tener un encuentro personal contigo. Hoy tú nos permites, Señor, poder conocer un poquito más sobre tu amada esposa, la iglesia. Porque tú, Señor, nos has permitido formar parte de ella. Nos has permitido, Señor, conformarla en cada una, Señor, de las partes que nos has colocado. En cada una de las misiones, Señor, que tú nos has preparado. Tú has dicho, Señor, que tu cuerpo está conformado por muchas partes. Tú eres la cabeza. Quizá algunos más podemos llegar a ser la mano, Señor, el pie, o alguna otra parte. No lo sabemos. Por eso ayúdanos a poder descubrirlo. Y ayúdanos, Señor, a tener presente que tú nos llamas a formar un solo cuerpo. Nos llamas, Señor, a vivir en comunidad, a vivir en comunión, Señor, a vivir en unidad, en unidad contigo que eres la cabeza, Señor, en unidad con cada uno de los hermanos que nos permites poder tener, que nos permites, Señor, poder encontrarnos a lo largo de nuestras vidas. Tú, Señor nuestro, hoy nos llamas también a poder poner en práctica la humildad. Quizá a veces, como cristianos, como católicos, Señor, podamos creernos que tenemos la verdad absoluta y tenemos la confianza verdadera de que así es. Pero Señor, también invítanos, llámanos, permítenos poder tener la delicadeza, la prudencia. La humildad necesaria para poder saber llamar a todos aquellos, Señor, que quizá están yendo por un camino equivocado. Tú, Señor, formaste una sola iglesia y tu corazón anhela infinitamente que una sola se mantenga. A lo largo de la historia, Señor, tú has permitido que sucedan diferentes circunstancias, que, Señor, muchos hermanos quizá hayan tomado caminos diferentes, equivocados, que hayan, Señor, tropezado. Tú así lo has permitido, Señor, y quizá nosotros no podamos entender por qué. Nuestro pequeño razonamiento, Señor, no pueda llegar a entenderlo, a comprenderlo. Pero también, Señor, tú con todo esto nos permites poder poner en práctica. Todo aquello que nos has permitido y que nos has dejado en tu enseñanza, en los evangelios, en las sagradas escrituras, Señor, y que nos has mostrado a lo largo de la historia. Que vayamos, Señor, que evangelicemos, que podamos llevar tu palabra, tu mensaje, tu verdad a ti, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. A todos aquellos que quizá están equivocando sus pasos. Que sea tu Espíritu Santísimo, Señor, el que nos ilumina a nosotros para poder ser instrumentos tuyos. Pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo el que se derrame sobre todos aquellos que se han alejado de ti. Sobre todos aquellos, Señor, que han decidido creer en otras cosas. Que han decidido quizás, Señor, formar una doctrina un poco más cómoda a sus realidades, a sus situaciones, porque así somos, Señor, como humanos. Somos pecadores y queremos en muchas ocasiones acoplar tu mensaje, tu enseñanza, Señor, a nuestra conveniencia. Y no es así, no se trata de eso, Señor. Tú eres tan grande, tan inmenso, que cuántas veces no hemos querido comprenderte. Pero también hoy nos llamas a poner nuestra confianza plena y totalmente en ti. Espíritu Santo, no nos abandones. Sé tú el que nos guíe, el que nos llene de la fortaleza, el que permita poder tener la sabiduría y conocimiento pleno de todo lo que tú eres, Señor. De todo lo que tú... Reflejas todo lo que tú anhelas y deseas para nosotros, pequeños hijos tuyos. Señor mío, míranos con compasión, porque incluso nosotros también podemos llegar a caer en el error, llegar a tropezar, Señor, porque no somos perfectos. Por eso ayúdanos y líbranos de las garras del enemigo y permítenos poder siempre permanecer a tus pies, Señor presentados delante de ti, siempre Señor alimentándonos de tu palabra, de tu mensaje, de los encuentros constantes contigo, Señor, en la Sagrada Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, donde tú te has querido quedar, Señor, para poder demostrarnos verdaderamente el amor inmenso que nos tienes y que este, Señor, es la verdad más grande que nosotros como católicos podemos llegar a tener. Que no pongamos, Señor, nunca en duda todo lo que tú nos has dado, lo que tú nos has mostrado, porque como muchos han dicho también, Señor, nosotros sabemos que es verdad todo lo que tú dijiste y todo lo que tú hiciste, porque está firmada con la sangre de los primeros mártires, de los primeros testigos, de tus apóstoles, Señor, a quienes les encomendaste tu santa iglesia, a quienes, Señor, tú indicaste que fueran. Esa piedra también, Señor, sobre la cual se fundaría tu santa iglesia. Porque tú tomaste a Pedro, Señor, como el primer papa, el, el primer Señor encargado de dirigir a esta amada esposa tuya. Y que hoy también, Señor, tú nos permites poder encontrar en el Papa Francisco descendencia, Señor, de tu mensaje, de tu palabra. En esta noche, Señor, nos presentamos como hijos tuyos, como parte de tu cuerpo santísimo. Y tú también, Señor, nos conoces a cada uno. Conoces lo que nosotros guardamos en nuestros corazones, todo aquello que nos cuesta, nuestras preocupaciones. Por eso hoy, Señor, en esta noche queremos poner delante de ti las intenciones de todos los católicos informados que nos han hecho llegar en esta noche. Señor mío, queremos pedirte especialmente que en este mes que está dedicado a las misiones, tú lo tomes. Y que tomes especialmente a todos los misioneros que no se cansan de anunciar el Evangelio. Que no se cansan, Señor mío, de llevar tu verdad a todos aquellos que la desconocen. Pedimos Señor, especialmente en esta noche y en este día, por el eterno descanso del Padre Álvaro de la Arquidiócesis de Jalapa, Señor, que tú has llamado a tu presencia. Porque Señor, Él ha sido bueno, ha pastoreado tus ovejas con humildad, con cariño, con amor, y hoy se presenta delante de ti con las manos llenas. Tómalo y permítele, Señor, poder encontrarse contigo cara a cara. Pedimos por el eterno descanso de todos los sacerdotes que han fallecido, que han fallecido hoy en los últimos días, a todos aquellos, Señor, que han formado parte de tu rebaño, a todos aquellos que has llamado a formar parte también como tú y ser pastores. Pedimos por el eterno descanso de Magda Diegues. Pedimos también por la salud de Laura Delgado González y por todos los que están enfermos. En tus manos ponemos, Señor mío, al niño Ian Roberto Lima. Que sea tu voluntad la que se haga sobre, sobre él y que le des la fortaleza que necesita a sus padres. Tómanos, Señor, todos los, todas las intenciones de los Catolins que quizá no hemos Podido expresar con palabras en esta noche, pero que tú conoces. Llénanos de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Catalina. Agradecemos a Jessica de la Cruz con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Jessy, por esta oración muy profunda y que realmente, pues, es eso lo que debemos hacer, pedirle a Dios que nos ayude a tener sabiduría, un corazón humilde y, y también un corazón que pueda formarse más en él, encarnarlo y poder vivir como Él lo pide. Y bueno, pues ya es momento de pasar a los comentarios finales y a las encuestas finales, Ale, si nos las quieres compartir. Claro que sí, Astrid. Bueno, mandamos saludos finales a Jacinto Flores, a Alejandra Ortega y a Zaret Aguilar. Finalmente, en los comentarios, Sandra Luz López Loya nos dice, gracias jóvenes por esta excelente temática que ha sido muy bien llevada por ustedes, muy enriquecedora. Y Jacinto Flores nos comenta, muchas felicidades por el tema. En cuanto a las encuestas, bueno, tanto en Twitter como en Instagram, con respecto a la primera pregunta titulada, ¿sabes qué es el ecumenismo? La mayoría de los católicos informados dijo que sí. Así que pues muchas felicidades por conocer acerca de este movimiento. Y con respecto a la segunda pregunta que dice, ¿qué actitud deben tener los católicos para que se pueda realizar el ecumenismo? Algunos católicos informados nos contestaron lo siguiente. Uno de ellos nos dice ser firmes en la fe y tener la caridad en el diálogo. Y por mencionar a otro católico informado, nos escribió amor al prójimo sin distinción de creencias. Así que como bien ya lo vimos a través de este decreto también, bueno, es importante que tengamos amor, docilidad, caridad también y propiciar desde luego la unidad entre todos los cristianos. Y antes de finalizar, también les queremos recordar de los productos que ustedes pueden adquirir eh, a través también de nuestra página de Soy un Catolín, tenemos a disposición el café, de un café con tres de fe, también tenemos las tazas, tenemos las revistas, tenemos los bultos de imágenes religiosas que también los días domingo, eh, después de la misa de once y media y después de la misa de una, de, en la rectoría de Nuestra Señora del Carmen, estamos ahí afuera de la iglesia para que si alguno de ustedes gusta adquirir alguno, también pueda asistir ahí, pueda adquirirlo y pueda también, pues, apoyarnos en este aspecto económico, pero sobre todo, como también lo mencionaba Ale al principio del programa, que oren por nosotros para que esto se siga viendo con buenos ojos y sea para gloria de Dios. Y bueno, es también ya. Eh, propicio que demos gracias al productor a Juan Emanuel Contreras que también fue el que planeó toda esta temática agradecerle por esto que pues nos ha ayudado en nuestra fe a enriquecerlo y pues pedirle la cuenta porque esto fue un café con, con tres de fe, fe.